y con los corredores han estremecido nuestras calles y nos han estremecido como estremece la Semana Santa y la proximidad con este acto os queremos anunciar. Este es, repito, el pregón que anuncia lo que se avecina, la Semana Santa, que no es otra cosa sino el camino que se nos invita a recorrer desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua de Resurrección. Sí, la Pascua de Resurrección. Pues sin resurrección no tendría sentido ninguno de los pasos que llevaron a Cristo a la cruz. Esto es lo que preparamos, lo que nos anunciamos en esta noche. Hagamos que el camino de Ramos a Pascuas como quien toma aliento en una carrera de relevos para luego poder continuar esa misma carrera con renovadas energías, la carrera que hemos de correr de Pascuas a Ramos, es decir, el resto del año. Cuando me enseñaron esta iglesia hace unos días, me quedé cautivado por todo, pero principalmente por su regalo y especialmente por el Cristo que lo corona, pero también, ahora es presente, por el Cristo resucitado que preside el lado de la historia. Y este no por el arte que encierra, sino por el significado pleno que manifiesta. Y es que ahora nos estamos anunciando la Semana Santa que alcanzará su sentido completo el domingo de Pascua, Florida. El recuerdo del camino que transitó Cristo de Ramos a Pascuas es un recuerdo fiel de la vida del hombre. Semana, días de pasión que culminan en el triunfo de la resurrección. Y eso es motivo de optimismo, porque no puede haber lugar para la decepción, el pesimismo, la depresión, si no olvidamos que después de cada semana de pasión llega así la alegría de la resurrección. Tenemos que vivir nuestra particular vida de Ramos a Pascuas, aprender de los acontecimientos que rememoramos para luego poder vivir de Pascuas a Ramos, sabiendo que ante cualquier proyecto que tengamos nos ayuda siempre en nuestra capacidad de superación. Pero hay que mirar siempre al otro. Dos caras inseparables de una misma moneda: dolor y sufrimiento, y la resurrección por otra parte, porque siempre que llueve escampa. Pero escampa si nos dejamos ayudar por la fuerza que nos viene de alto, si nos dejamos ayudar siempre mirando al otro. Judas, Pedro, el buen ladrón, María Magdalena, María, la madre de Jesús, Cristo crucificado, son los personajes que elaboran este camino que por sí mismos ya pregona la Semana Santa. Cada uno de ellos anuncia algo y claro que llega a nuestros oídos algo y si lo escuchamos se produce el mensaje de Dios. Sobre todo, mensajes que son para nuestra vida particular y concreta. Hoy en día, lo oímos frecuentemente en la televisión y en los medios de comunicación, la mujer lucha por empoderarse. Porque el hombre lleva así un empoderado. El hombre y la mujer buscamos poder mandar, imponerse. Y he aquí que nos encontramos con la Semana Santa y con el Jueves Santo, que nos marca el camino. Jesús, siendo Dios, el poder hecho realidad entre todos los poderosos, va y resulta que se abaja hasta nosotros. Incluso se puede llevar los pies a los discípulos y, por tanto, con esa actitud nos demuestra que lo importante no es el poder, sino el servir. Por eso el camino que nos muestra al hombre y a la mujer de todos los tiempos
Este pregón de la Semana Santa, pues, es clara y alegre. Lo importante es servir y solo servir. La Semana Santa que nos espera es una gran tradición. Y como cualquier tradición, forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar. Por eso debemos valorar las tradiciones y valorar este concepto de la Semana Santa como una de ellas, pues nos ayuda a desarrollar un sentido de identidad. Nos ayuda a entender las diferentes manifestaciones de cultura que nos rodean en la historia, en el arte, a entender tanta historia y tanto arte que encierra, por ejemplo, este majestuoso retrato de San Martín. Las tradiciones nos ayudan a entender puentes entre generaciones, los abuelos, los nietos, a fomentar el sentido de unidad entre las gentes, la familia y la comunidad. La vida del hombre es una carrera de riesgos y quienes corremos en ella portamos siempre la mano en el testigo que tenemos que entregar a quienes continuarán con nuestro trabajo y con nuestras acciones. Todo en la vida es relevo. De toda la vida podemos aprender y podemos aprender hasta de los capítulos y de los personajes más tristes de nuestra historia. En la Semana de Pasión, Cristo fue, pero que bien se murió. Y no le debieron perder tanto las espinas de la corona, cuando las espinas de quienes, siendo considerados amigos, lo traicionaron. Ahí está Judas, con una tradición, está perniciosa, que pervive enquistada en nosotros y en la sociedad. Valoramos la amistad y por eso duele tanto cuando el amigo nos da la espalda, más aún cuando nos traiciona. Pero hasta del mismo Judas podemos encontrar luz para el camino. ¿Para qué traicionar si después nos corroe la desesperación? Y esta realidad, la realidad de Judas, nos pone en la vista de que en la fidelidad y en el respeto al diferente está la solución. Fidelidad y respeto si no queremos ser como Judas. Jesús me dio, intentó su
y eres una fuente inagotable donde beber los mejores valores de respeto a los demás, de lealtad y de responsabilidad. Las tradiciones de fiesta de la Semana Santa, de modo especial e intenso, crean vínculos fuertes y profundos entre individuos y grupos. Vivimos y defendemos la tradición, abiertos a conservar lo fundamental y importante de ellas, pero sin cerrarnos a la basura de los dedos. Si todo aquello que significaba a Judas forma parte de nuestra tradición como condición humana, tradicional es también dirigir nuestra mirada a Pedro, que no estuvo libre de cobardía, de la cobardía de llegar ante los hombres a quien más amaba. Y así seguimos. En muchas ocasiones nos abandonamos de nuestras raíces y somos incapaces de dar la cara para defender a los nuestros, nuestras ideas, nuestras convicciones. Pero esta Semana Santa, insisto, es un gran regalo, un gran anuncio para todos de que siempre tenemos la oportunidad, como tuvo Pedro, de volver al camino, de llorar nuestro extravío, del arrepentimiento, de levantarnos cuando caemos, movidos y animados a saber que a otro le pasó lo mismo. Al saber que Pedro tiene muchos errores. Pero no por mí.
entre las miserias de la vida, junto a la cruz y en la cruz, resuenan las palabras del buen ladrón, de aquel Dimas que arrepentido de sus pecheridas y de su latrocinio, terminó robando el cielo a Jesús. El rectificar cuando Dios se llegó, el arrepentimiento y el perdón son también parte integrante de nuestra mejor tradición, que es la tradición que encarna el buen ladrón. Y en ello hay un trabajo de los dos personajes, María Magdalena.
Así se nos invita a vivir siempre siendo personas virtuosas, pero ofreciéndonos también el camino alternativo del arrepentimiento cuando nuestra debilidad humana nos lleva a destruir. Arrepentidos quiere el Señor. Señas de identidad fraguadas durante
residuos. No podemos renunciar a lo que somos, a lo que creemos, ni a lo que sentimos. Desde la cruz, que es el mayor signo de intransigencia, se escucha siempre: perdónales. Y esto nos obliga siempre al respeto mutuo. Y ahí la obligación a nosotros los católicos, para todo humano, de ser fomento de entendimiento, de apertura, de acogida, de unidad. Pero anda que no falta. A lo mejor podríamos decir que, dada nuestra facilidad, se renueva en nosotros cada día lo peor y lo mejor de nuestra condición humana. Así es que, en medio de todas las incomprensiones, de los dolores, de los odios y guerras, de cruces que avanzamos cada día con Cristo a los que crucificamos, aparece María, la madre del género humano, la llena de entrañas de misericordia. Y al pie de tanta cruz y de tanta ironía, vemos que en cada rincón de la tierra nuestra llora la madre. Para mantener nuestra identidad como individuos y como comunidad.
que nuestras vidas sean un constante servicio, como lo es. Un asumir los regreses de la tierra, como el viejo santo, y un mantener la esperanza de que siempre que llueve es santo. Por lo que es lo mismo, saber que nos espera por delante la intensidad de la alegría de vivir, como la proximidad de lo único que nos ofrece. Este es, por ejemplo, un pregón, un anuncio, y esto es lo que nosotros os pregonamos, que se acerca ya la Pascua, que es lo único de alegría y fiesta, y que ese día podamos ofrecernos mutuamente los mejores deseos de que todo el mundo sea en la vida de cada uno una Pascua florida. Y mientras llega ese día, bueno será que recordemos que nada en la vida se disfruta sin haber pasado antes por el sufrimiento, el dolor y a veces está la cruz. La cruz de este calvario que corona nuestro pecado nos lleva y disfrute de ella en ese Cristo que ahora no está. Resulta que actualmente está presente entre nosotros todo el año en este mes. El conjunto de este pecado ocurre con otros tantos pecados de nuestras iglesias, queda marcado por una línea vertical que nos obliga a mirar de abajo a arriba. Una línea vertical que indica, expresa y simboliza la fuerza y el enlace. Porque nosotros mismos, a diferencia de cuando nos encontramos, de cuando no encontramos el sentido a la vida y caminamos cabizbajos, nos servimos cuando nos encontramos en plena posesión de nuestras energías físicas y morales. Entre nosotros ya no queda lugar para la tristeza, ni para la desesperación, ni para la depresión, porque mirar a la cruz, que supone todo ello, nos lleva indefectiblemente a la esperanza y a la alegría, que no son otra cosa, sino el rostro y la expresión de la resurrección, para que cuando llegue el domingo de resurrección, recordáis en el bolsillo del corazón y de la mente un feliz esposo. Thank you.
quieta. Ya está.